Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. No iba a grabar una mierda. No iba a grabar una mierda hoy, pero... O sea, vengo de hacer hit y abdominales y digo... Llevo unos cuantos días sin grabar y tenía pensado hoy es día 30 de diciembre, mañana es Nochevieja. Tenía pensado grabar algo del cheat de mañana y tal, pero... Como no sé si lo haré y no sé cómo ir yendo el día, pues digo... Venga va, coño, grabo hoy, que tengo... Que voy a hacer pocas comidas. Y... Venga, sí, yo qué sé, lo grabo y ya está, a tomar por culo. Así que nada, nos vemos ahora. Me acabo de dar cuenta de que tengo el dedo manchado. Yo qué coño sé de lo que tengo manchado. Me he llevado como 10 minutos, mi hermana es testigo, haciéndome el puto desayuno. Tengo un hambre y a la vez estoy hasta la polla ya de comida, pero... O de hacerme... no sé, yo qué sé. Pero nada, vamos a... Al lío, que hay que alimentarse, si no, no crecemos. Os voy a mostrar aquí el desayuno. Más que de la comida, el tiempo que estoy echando a veces y hoy, más como voy a grabar, digo, me lo ocurro un poco más y la presentación y todo el rollo, y ya me callo la puta boca. Y os voy a enseñar ya aquí el tema, ¿no? Bueno, desayuno y a la vez por entreno. Hit en ayunas y abdominales. Mi hermana aquí comiendo magdalena, batido, ya le he dicho opciones saludables, se la pela, le da igual. Pero bueno, 40 gramos de copos de avena, 80 de harina de avena sabor gofre y chocolate blanco, 20 de stevia, ¿qué más, coño? El agua para hacer porridge y 120 de gramos de claras de huevo, 30 de galletas mini María y 150 de plátano. Y por aquí un beagle de 86 gramos, creo que ha pesado, sí. Un poco más de plátano de lo que llevaba de ahí. Y 30 gramos de mantequilla de cacahuete. Creo que no se me... Ah, bueno, ahí está, que no se olvide el gramo de metre. A tope, hostias. No me había dado cuenta de la puta pinta que tiene el beagle con la mantequilla de cacahuete. Bueno, bien más se ríe. Pa' dentro, vato. Cago en la puta. Y un primer planazo del bio. Vamos a hacer que chorree. Que aquí a la peña le gusta. Chorrea, coño. Me cago en. Chorrea. Mantequilla de cacahuete. Me cago en. Vale, ahí está. Con más luz. Y el zoom. Pues nada. Ah, y bueno, y os voy a hacer aquí también la. El momento. Mezcluncia porridge. Bueno, tengo spotter hoy aquí con la cámara. Así que vamos a proceder aquí a la mezcla completa del porridge. Enfoca ahí. Vámonos. Eso es lento, suavecito, mami. Suavecito, mami. Paletita y sin plátanos y porquerías y calorías por un tubo, que si no, no llegamos. Y hay que crecer. Es lo que decía mi abuela. Si quieres comer, si quieres crecer. No, ¿qué coño? Come para ponerte grande y fuerte. Pues nada, hay que comer, ¿no? Y ya está. Se come y a tomar por culo. Aquí hay como 1200 calorías. Más o menos. Así hago, ¿no? Ya luego lo calcularé. O cuando haga. No sé, le calculo el cálculo. Cuando haga el vídeo y ya está. Tengo el cerebro disparatado ahora mismo. Tengo que estar hasta pálido ya. ¿Estoy pálido? Ni puta idea. Vale, pues nada, aquí tenemos la mezcla, ¿no? Ya lo veis, ¿no? Mira, ya está, así queda, ¿no? ¿Está enfocando? Bueno, tienes que tocar para que enfoque. Ahí. Ok. Nada. Tope, hostias. Porque además no me fío de ti. De cómo hayas enfocado. Mira.
Si el pan no es malo, coño. Lo malo es lo que lo acompaña. Que no nos enteramos. Me cago en la puta. El almuerzo. Un gramo de omega 3 por aquí. Por aquí. 200 gramos de pan, 6 cereales con 100 gramos de requesón desnatado. Esto, me encanta este pan, tío. Está de puta madre. O sea, me parece una opción cojonuda. Y además está rico de sabor. A ver si dejo aquí ahí para que lo veáis bien. El panazo, ¿no? 6 cereales. Mercadona. Está de puta madre. Y por aquí el tomatito aliñado, que se está convirtiendo también en habitual en mi dieta, que me encanta. Son 200 gramos de tomate con un poquito de sal y 100 de salsa chimichurri. Que no sé, me encanta, sean de entrante. Ayer me lo hice para cenar con un poquito de queso rallado light, así también aparte de esto, de la salsa chimichurri. Y entonces, o sea, un picoteo antes de comer, de puta madre. Saladito, muy mediterráneo, es que eso es muy mediterráneo, coño. Bueno, no me enrollo más, a comer a tope, hostias. Y el primer planazo enfoca bien, coño, ahí. Ese pan, bandolero, que cruzó la bahía. Está de puta madre. Por cierto, no os dejéis engañar con eso de que es pan 6 cereales, porque en realidad el ingrediente principal es harina de trigo blanca, o sea que creo que el 60% o así del pan es pan blanco, ¿vale? Entonces, bueno, creo que a ver si saco tiempo, ya me cago en la puta porque tengo varias ideas de varios vídeos a modo monotemas y tutoriales y explicaciones varias, por ejemplo, aprende a leer etiquetas nutricionales, que es sobre lo que haría este en concreto del que estoy hablando, o también sobre la vitamina C, sobre la dieta alcalina, varias cositas que tengo ahí monotemas, a modo de monotemas que quiero realizar en cuanto pueda. A ver si saco tiempo y lo hago. Ya tengo varias, incluso guiones hechos y tal. En fin, que lo digo, o sea, el pan 6 cereales es una polla, o sea, no es pan 6 cereales, o sea, sí, son 6 cereales y creo que incluso algunos más, según los ingredientes, pero que la mayoría es pan blanco. Pero eso sí, tenéis que tener en cuenta que en realidad el impacto insulínico baja cuando combinamos alimentos con alto índice glucémico, ¿vale? Como pueden ser el pan blanco, arroz blanco o los azúcares simples como las frutas tipo plátano, piña, uva, en fin, alimentos de o siropes, miel, este tipo de azúcares simples, ¿no? El índice glucémico realmente baja cuando lo combinamos con otros productos que tienen pues también índice glucémico más bajo, que contienen mucha fibra, cuando combinamos también con proteínas, verduras, y sobre todo alto contenido nutricional, ¿no? En cuanto a vitaminas y minerales, pues ahí el índice glucémico desciende también. Pero también tenéis que tener cuidado, o sea, yo también lo digo, con esto de los adicionales, ya que ha salido el tema, aprender a la hora de aprender a leer etiquetas nutricionales, que nos venden stevia, por ejemplo, en Mercadona, sin ser stevia, ¿no? Es eritritol, es un edulcorante que considero apto, pero no es stevia como tal. De hecho, son glucósidos de steviol, o sea, es eritritol en un 98%, una cosa así, creo que un 2% de glucósidos de steviol, ¿no? De la planta stevia, directamente. Nos venden también Mercadona, por ejemplo, pasta integral sin ser pasta integral. Yo la mía, por ejemplo, la compro en Alcampo porque sí es sémola de trigo integral, sémola integral de trigo duro, pero la que también en Mercadona es sémola de trigo duro normal, o sea, blanca, blanqueada, con salvado de trigo, ¿no? Para darle ese colorcito ahí en plan, para darnosla con queso, vamos, básicamente. Así que eso, tened cuidado, ya haré el vídeo en cuanto pueda, lo prometo. Me voy a ver en Madrid, hasta luego, me cago en la puta. Os voy a enseñar cómo hacer una crema, o sea, qué tipo nocilla. Ya la habéis visto varias veces en algunos de mis vídeos, los que lo habéis visto, o sea, los que veis los vídeos. Y si me seguís en Instagram, habréis visto que la hago varias veces, sobre todo en los últimos días. Y es que está de puta madre y es muy sencillo de hacer y os la transmito. Queso crema, ¿vale? Tipo Filadelfia. Yo utilizo este en concreto, pero cualquier queso crema tipo Filadelfia, vale. Por un lado, ya en mi caso le he tirado, no es esto, ¿vale? Esto es que ya lo he pesado y le he puesto la taza encima también, aparte. 50 gramos en mi caso. Ahora le añado proteína whey en polvo, que le voy a añadir 10 gramos. Ahí la veis, y no, en orden de los factores no altera el producto. Esto se mezcla todo. Y ya está, sencillo, aquí lo veis. Un poco de iluminación, pero ahora la enseño bien en condiciones ya untadas. No sé si está enfocada, creo que sí, ¿no? Sí. Vale, pues nada, tipo crema de nocilla y bueno, pues vas a ver a lo que sepa vuestra proteína whey. En este caso, también le podéis echar cacao en polvo con un poco de edulcorante, no sé, lo que tengáis en polvo. Esta en concreto sabe a esto,
Galletas y mantequilla de cacahuete. Nada, os enseño ahora la merienda. Y diréis, Pulido, cabrón, ¿vas a dejar de meter pepino en la dieta algún día? No, no voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, me parece una forma muy práctica, muy amena y muy económica de meter micronutrientes en la dieta. 3 raciones de verduras diarias, 2 de fruta, y una de ellas siempre suele ser el pepino, entre las 3 de verduras, porque la meto en 3 horas y es sencillo, no hay que cocinarlo ni nada. Lo coges, lo pelas, te lo comes y a tomar por culo. Bueno, la merienda. Por aquí. 90 gramos de pan de molde integral sin azúcares, 2 con la mezcla esta que he hecho con los 50 gramos de queso crema, la y 0% materia grasa y 10 gramos de proteína, agua y sabor, galletas y mantequilla de cacahuete, 200 gramos de pepino, que no sé si lo he dicho, pero bueno, tampoco me importa mucho, normalmente, y 50 de mermelada de frambuesa sin azúcares. Y aquí, pues un par de oncitas de lo que han salido, ¿no? 15 gramos de chocolate con leche, sin azúcar, coño, enfoca, sin azúcares. Y nada, pa dentro va. Ya sabía lo que, o sea, me olvida. Bueno, o sea, pongo aquí dos chocolates de valor, alegrándonos la vida. 0 azúcares, está muy bien, de puta madre, entra perfectamente en los macros. Y además en Navidad, a todos y todos saludables. No, coño, esto vale, o sea, la puta nocilla. O sea, de verdad, perrunos y perrunas. Dios, puto flash, espero que esté enfocado. Perrunos y perrunas, de verdad. Probadlo. Me sale todavía. He visto que alguien ha probado alguna receta que hago con el post clásico esta de Ismael, tal. Si lo estás viendo, Ismael, sabrás que me refiero a ti. Que ha hecho el típico este, ¿no? El post que hago, post workout que hago de arroz basmati con canela, plátano y mermelada. Pero de verdad, esto es que tenéis que hacerlo, en serio. O sea, hacedlo, coño. Quiero ver cómo lo hacéis. Hacedlo y decidme, contadme a ver si es que soy yo, que estoy zumbado, yo qué sé. Ya me decía, sí, pero de verdad está de puta madre. Es nocilla. Nocilla blanca, coño. Nada, va adentro va. Cómo me estoy enrollando, tío, hoy. Aquí. Que le meta bien el zoom. Y un enfoque. Adecuado. Probadlo. Ya me lo agradeceréis. Ya me lo agradeceréis. Está de puta madre. Creía que me estaba mirando un vecino. Pues nada, la cena. Ya con esto acabamos. Bueno, no, coño, me quedan todavía calorías. Ya luego comeré algo antes de dormir y ya está. 1 gramo de omega 3. 200 de coliflor con sal, cebolla en polvo, cúrcuma, que es muy buena la cúrcuma, antiinflamatorio natural, de los más potentes y efectivos que hay. Mucho más que el ibuprofeno y además sin efectos nocivos. Lo tengáis en cuenta. Cúrcuma. Y pimentón picante. 110 de merluza. Un poco de sal a la plancha y le echa también un poquillo de lombrices emergentes, ¿no? Que son 10 gramos de mostaza golden. Así, para darle el saborcillo, ¿no? El gustillo. Y por aquí, de nuevo, el pan pizza o bocas pizza, o los voy a rebautizar, creo que. Este está de puta madre, o sea, brutal. Y te quita el mono de pizza y yo qué sé. Aunque también me podré cuadrar pizza, pero... Pizza es una putada, muchas calorías y hay que recortar y mucho tiempo preparar la masa, en fin. Putada, bueno, en fin, 150 de pan blanco con 80 de tomate tamizado y 28 de queso rallado light. Y orégano ahí al fallo, vamos, básicamente. Va dentro a... La vuelta a liar, como siempre, con las comidas en volumen, como estoy haciendo, o sea, acabo mezclándolo todo y... Y lo mezclo y para adentro, porque si no, como vaya comiendo una a una las cosas, acabo el día de mañana y no acabo nunca y no me entra y paso. Así que se busca todo y para adentro. Te digo esto porque además, hoy por ejemplo, a la hora de merendar ya no tenía hambre. Era como, no,
Pero digo, si no tengo hambre ahora, luego voy a tener menos hambre, así que voy a comer ahora algo porque es que sé, ¿no? Y nada, ahora sin embargo para cenar tenía un poquillo más de hambre. No un hambre atroz, pero sí que tengo algo más de hambre, así que mira, al fin y al cabo, eso me va a hacer agradecido. Tope caña. Hostia. Ay. Buena pinta, ¿eh? Está pelotudo. Como varios me habéis preguntado ya que cómo hago las natillas, incluso alguno me ha preguntado que dónde las compro, no las compro, las hago y os muestro cómo. Es muy sencillo y efectivo y práctico y cómodo y rápido y me callo ya. Quesos de Burgos, ¿vale? Dos de estas, que son unidades de 62,5. Yo lo voy a tirar un par de ellas, luego os digo las cantidades. Un par de quesitos de Burgos de estos. Acaban puro en polvo desgrasado. Si las queréis de chocolate, si no las queréis de chocolate, pues otro polvo de otro sabor. Proteína de vainilla o lo que sea. Y edulcorante en mi caso, porque esto es muy amargo y ya está, le echo un poquillo de edulcorante. También le voy a echar un poco de glutamina, que para llegar a las cantidades necesarias y nada. Esto, pues por un lado mezclamos los ingredientes sólidos, ¿no? Polvo, le tiramos encima el queso y lo batimos con la batidora y ya está, no tiene más historia. Ahora os enseño cómo. Por aquí por un lado los ingredientes que os he dicho, el cacao, la glutamina y la stevia, se mueve todo. Ahí bien integrado y ahora se le añaden los dos quesitos. Ahí y se bate. Si veis que queda muy espeso, pues le vais añadiendo un poquito de agua con cuidado hasta que veáis que va quedando con la textura que más os guste o más adecuada o lo que consideréis, ¿no? Yo os enseño ahora. Yo le voy a añadir un poquillo de agua porque sé que me queda un poco espeso. Así que nada, ahora os muestro cuando esté. En mi caso incluso todavía queda un poquillo espeso, así que nada, se le mete un poco más de agua y listo. Sencillo. Tiene la parte que más me gusta y cuando se queda aquí todo, ¿no? No lo voy a hacer porque me gano hate y me gano dislikes y paso. No, no lo voy a hacer porque es un momento muy íntimo y considero que es algo que hay que hacer en soledad, ¿no? Pero que no te engañes, que si tú dices que es una guarrada, seguro que tú eres el primero o la primera que lo haces. Pasa nada, que aquí confianza, aquí creo que tengo. Bueno, que aquí se aprovecha todo, aquí no se tira de nada, ¿vale? Así que aplicaos al cuento, que más ve que aquí el rey se compre un de la obscenidad a quien le parezca obsceno, pero si aquí el rey se está limpiando el culo y se le rompe el papel, pues porque sea el rey, no deja de ser lo mismo, es una persona y ya está. Así que nada, se mancha el dedo de mierda, básicamente. ¿Ha quedado claro? Pues aquí os enseño ya la textura con la que queda esto. A ver si puedo volcarlo, tío, porque esto es un coñazo ahora. Ay. Buah, imposible. Bueno, parece que va a caer. Bueno, tened paciencia un poco. Y ahora os voy a enseñar el truco del almendruco también. A ver qué cae. Ay. Pero, ay. Vale, queda con esta textura. A mí me gusta así. Si la queréis un poco más líquida, pues nada, le echáis un poco más de agua y vais calculando. Y ahora, bueno, voy a volcarla porque así me voy a llevar la misma vida. Truco del almendrucón. Los que somos cocineros o estamos habituados a la cocina, me darán la razón en esto. Esta palita, o espátula, como la queramos llamar, es Dios. O sea, mirad, ¿vale? Parecía que no caía, pero está limpio, básicamente. Y esto se debe a que con esto no se derrama nada. A ver si enfoca. Me voy a quedar cegato un día con el flash, seguro. No se desperdicia nada, todo se aprovecha y también se lame, coño. No lo voy a lamer, ya lo he lamido, ¿vale? Nada, aquí la. Oh, mierda, ha caído ahí un poquillo. Bueno, también se lame. Total, qué más da. No lo vais a ver. Así queda la texturilla, ¿no? Para que lo veáis así, la natilla. También os enseñaré luego. Y nada, esto se mete en el. Es igual, os la podéis comer en el momento. Yo lo voy a meter ahora en el frigorífico. La podéis meter en el frigorífico para luego. O si las queréis para dentro de varios días, pues nada, la tapáis con un papel de film, ¿no? De este transparente. Y la dejáis ahí varios días y no pasa absolutamente nada. Aguanta perfectamente. Nada, luego nos vemos. Sinceramente, ni puto hambre ya, pero.
Me daban como 300 y pico calorías para llegar a las calorías de hoy. Y yo qué sé. Ya me he hecho la natilla que visteis. Así que bueno, en fin, os muestro ya directamente. Estoy reventado, tío. Puto volumen de mierda. Me tiene hasta la polla ya hoy. Bueno, en fin. Aquí la natilla, veis que bien queda. La que me hice antes, que lleva 125 de queso fresco de Burgos desnatado, 3 de glutamina, 5 de cacao puro en polvo desgrasado y 8 de stevia, ¿no? Y todo batido con un poquito de agua, como visteis. Aquí 20 gramos de galletas María Mini, por completar las calorías, así es fácil, porque es que si no, es que no llego, tío. Y por aquí 10 gramos de tortitas de arroz integral sin sal, no por nada en especial lo de sin sal, sino porque son las que tengo aquí en casa, así que ya está. Y 150 de manzana verde, que hoy ni canela, ni sirope, ni nada, ya está. Me lo tomo y a tomar por culo, no tengo más. No tenía ganas de tampoco de me lo como y ya está, porque me lo tengo que comer. Es que no tengo hambre, sinceramente, hoy. No sé por qué. Bueno, mezclo esto, ¿no? Y os lo enseño. La lío, que la caigo todo. Bueno, pues nada, enfoca. Joder, así queda, ¿no? Aquí la... Ahí. Pintaza, ¿eh? Natilla proteica y fitness y muy sana. Ahí os dejo la recetita. Con la galletita. Está de puta madre. Menos mal que por lo menos es algo que se come con gusto. Porque si no... Yo qué sé. Y si no, es que no, no es gusto ni nada ya. Es que no... Espero que esté enfocado. Que en el puto flash es que no veo. No es gusto ni nada ya. Es que no, no, no tengo hambre. Yo qué sé, tío. La puta. No, no tengo hambre. Nada. Pero bueno, voy a tener que ir tirando de batidos, creo yo, ya, como sigue este ritmo. Y mañana encima es Nochevieja. Que no sé, más me vale tener hambre porque, coño, para un día que me voy a saltar la dieta. Yo qué sé, más me vale tener un poquito de hambre. Bueno, ya cuando veis este vídeo ya habréis visto, bueno, los que me seguís en Instagram, pues habréis visto si sí, lo que he pecado y demás. Pero grabaré algo mañana. Lo que pueda, no sé qué es lo que grabaré. El entreno por la mañana y tal, eso sí lo grabaré. Desayuno, algunas comidas, en fin, intentaré grabar todo lo que pueda y algún momento también off topic, ¿no? Fuera del fitness y así, en plan de fiesta y tal, así, ¿no? Con el buen rollo. No me enrollo más, voy a comer haciendo tiempo para ver si se me abre el estómago. Básicamente, pues nada. Que gracias por haber estado ahí hasta el final del vídeo y si te ha gustado, pues muy bien. A la voluntad de Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Tope hostias, eso siempre.